Bueno, vamos a empezar, mis amores. Empezamos con toda la segunda unidad. Antes de empezar, yo les quería comentar algo. Mis amores, los felicito a todos por el excelente esfuerzo que hicieron en la primera unidad. Para los chicos que se esforzaron ahí estudiando, que hicieron sus actividades solos, yo los felicito porque están empezando a ser independientes. Y eso está muy bien. ¿Ok? Sigan así de independientes. Ustedes pueden hacer las cosas solitos. ¿Ok? Ustedes son capaces hasta de bajar la luna con un hilo. Yo les exhorto a que le echen muchas ganas. Matemática, mis amores lindos. Les voy a decir las bases. Si ustedes se saben los números, saben los nombres de los números, el orden de los números, el conteo. Miren, matemática está pan comido, listo para irse hasta a tercero. ¿Oyeron? Sigan así. A los chicos que tenemos que reforzar, también le vamos a echar muchas ganas, mis amores. Por favor, es un trabajo en equipo, ustedes, yo y sus papis. No solo papi, no solo la Miss o no solo ustedes, ¿ok? Vamos a hacer ese pacto, que los tres vamos a echarles ganas. Y mis amores lindos, vamos a empezar con nuestra clase. Ahorita arrancamos con cuaderno. Saquen su cuaderno de cuadros. Imagínense que este es mi cuaderno. Voy a abrir mi cuaderno. Es un libro, imagínenlo. Abro mi cuaderno, mi libro. Y vean, en la hojita dura, en la hojita que está dura, donde está el cuerpo del cuaderno, en esta hojita van a hacer su carátula. En estas hojas de atrás, no, aquí ve, en la hojita dura. Ustedes van a hacer su carácter. Van a escribir segunda unidad. Yo lo escribí aquí en la pizarra. Segunda unidad. Lo escriben y van a hacer el dibujo con tema libre. Mi papito ya me había escribido. Mis, acabamos de hacer la carátula. Ah, muy bien, Aisha. Felicidades también, es que te apoya mucho. Y Aisha, sí. Ahí vamos a hacer la carátula, ¿ok? Ahí. Justo acá, Miss. Tienes que ir a la hoja. Miren, vayan a la última hoja en donde escribieron. Ustedes ya habían escrito el tema, ¿verdad? Anterior o el ejercicio anterior. Ahí, Víctor. Es que no sabemos dónde. A ver, Adriana, ve a la última hoja donde escribiste. Ve el cuaderno de mate y busca la última hoja donde escribiste. ¿Sí? Pero igual, la del final de... Adriana, imagina que vamos a escribir un tema. Busca en tu cuaderno de mate en la última hoja donde escribiste, que es el repaso, ¿te acordás? Busca esa hoja, mi amor, en tu cuaderno. Búscala, mi amor. Ya sé cuál es. Gracias, Miss. Es la siguiente. Ok, mi amor, es la siguiente. Mis amores, ustedes no pueden hacer dibujos bélicos, dibujos que inciten a la violencia o a la guerra, lleven armas, esas cosas que... no son aptas, ¿oyeron? Eso no se puede dibujar. Ahorita voy, Luis Pablo, ahorita voy con tu pregunta. Entonces, esas cosas bélicas no se pueden dibujar. Hay tantas cosas lindas para dibujar, como una princesa, un auto, un Mickey Mouse. Pueden dibujar un pastel, una manzana, una princesa, lo que ustedes quieran, ¿oyeron? Pero no cosas bélicas. Pueden empezar ahorita. Pueden hacerlo con crayón y con marcador. Cualquiera de los dos está bien. Pero, y en lo que ustedes hacen su carátula, les cuento. Lineamientos para esta unidad. Vamos a empezar a ver temas bien bonitos de matemática, ¿oyeron? Vamos a empezar a ver sumas, restas, resta prestando, suma llevando, los temas más lindos. Y como siempre, les cuento que vamos a seguir usando lápiz. Lápiz para toda la unidad, todo con lápiz, todavía no pueden usar lapicero, solo lápiz, un número, una letra o un símbolo por cuadro, ¿oyeron? Para que ya lo sepan, seguimos con el lápiz
Y si perfeccionamos muy bien la técnica del lápiz, pues ahí veremos si ya incluimos el lapicero. Letra, ¿qué tipo de letra? Letra molde o carta, como usted se sienta más cómodo, ¿ok? Con lo que usted desee. Vamos a dar hasta las 10:52 para que usted termine su carátula y luego avanzar a la siguiente actividad. ¿Qué carátula, mis? Vean, vamos, les voy a contar un poquito. Los chicos que vienen al colegio, yo les voy a revisar la carátula aquí o si ustedes desean, me mandan foto. Cualquiera de las dos maneras está bien. Así como Adriana que viene, por ejemplo, si tú quieres me mandas foto. Pero si tú deseas, yo te sello aquí en el colegio, aquí te lo reviso. Ahora los chicos que están directamente trabajando solo virtual, así como Iker, por ejemplo, Iker sí me manda la fotografía. Y a los demás que vienen, pues aquí se los sello o si quieren mandarme foto, me mandan foto. Ahí está Iker con el pulgarcito. Muy bien, Iker. También como Giovanni, que Giovanni está directamente virtual, entonces tú sí me mandas foto. Así como Carlito, si tú quieres me mandas, si no, pues aquí te lo reviso. Sí, después del cuaderno avanzamos al libro, ¿oyeron? Y ahorita voy a resolver preguntas. A ver, chicos, ya pasó el tiempo que habíamos estipulado. Si no han terminado su carátula, no se preocupen. La pueden terminar más tarde o en el tiempo de 10 minutos después de esta clase. A ver, chicos, ahorita agarro mi cuaderno y lo guardo y voy por mi libro. Vamos a usar libro, ¿oyeron? Saquen su libro amarillo y nos vamos a ubicar en la página número 78. Y ya terminé. ¡Ya vi! Vaya tu cuaderno y vamos a ir al libro. Libro, página 78. Lo voy a escribir en el chat por si no se recuerdan que el número es 78. Es 78. Correcto. No. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Ah, muy bien, ya estás ahí. Vean, página 78. En donde encontramos unos animalitos. Vean los animalitos que encontramos. 7 y un 8. Tienen un minutito para encontrar. Libro, página 78. Donde dice razonamiento matemático. Ah, muy bien, mi cielo. Perfecto. Bueno, en esta segunda unidad, a mí me encantaría empezarlos a escuchar más en su lectura, ¿ok? Entonces vamos a ir diciendo determinados niños para que lean. Vamos a empezar con Arribillana. Ahorita les voy a decir, Víctor. Vamos a empezar con Arribillana Cruz, Luis Pablo. Bueno, Luis Pablo, ¿puedes encender tu audio, Luis Pablo? ¿Nos puedes leer el número 1? Donde dice determina. ¿Ok, Luis Pablo? Fuerte, mi cielo. Determina cuántos animales hay de cada especie y escribe en total en los espacios que se indican. Muchas gracias, mi cielo. Qué bonito lees, mi cielo. Bueno, según Luis Pablo y las instrucciones leídas, vamos a contar cuántos cuadritos hay de cada animalito. Y lo vamos a escribir en la parte de abajo. Vamos a contar cuántos. Muy bien, contemos cuántos cuadritos tiene el camello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Como el camello tiene 14 cuadritos,
En la parte de abajo, donde hay un puntito negro, vamos a escribir el número 14. Vean, yo escribí aquí el 14 con color azul. Vamos a ser más pequeño. Ajá. ¿O no? ¿Qué manda, mi amor? Hay que hacer con azul con marcador o puede ser con lápiz. Ustedes lo hacen con lápiz. Yo lo hice con un color para que resaltara, para que llamara su atención, ¿no oíste? Gracias, Miss. Miss, en el cocodrilo le puedo ayudar a saltar cuántos hay. Sí, de hecho, todos pueden contar conmigo, ¿oyeron? Vamos con el cocodrilo. ¿Uno? Es que lo que... ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez? ¿Once? ¿Doce? ¿Trece? ¿Catorce? ¿Quince? ¿Diecisiete? ¿Dieciocho? ¿Diecinueve? Va, hay 19. Entonces abajo escribo 19 cocodrilos. Vamos con pulpos. ¿Ok? Contemos los pulpos. Ahorita vamos a señalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡17! ¡17! ¡17 pulpos! ¡Ahora los pulpos! 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagan los pulpos solos y me dicen, perdón, los búhos, y me dicen cuántos búhos hay. Ya, mis. 16. 1, 2, 3. ¿15 o 16? Dice 16. Ay, muy bien. Correcto, hay 16 búhos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces escribamos el número 16 en el último puntito. Ya, mire. Procuren que les quede así. Muy bien, mi cielo. Bueno, procuren que les quede así y vamos a ir al ejercicio número 2, ¿ok? Vamos a ir con Iker. Iker, ¿puedes leer las instrucciones del 2 donde dice cuenta? Por favor. Bien, mis. Cuenta y agrupa los elementos en decenas, escribe en total en la tabla de valores y ubica la cantidad en la recta numérica. Muy bien, gracias Iker. Lo pueden hacer con un crayón, lo pueden hacer de colores o lo pueden hacer con su lápiz. Vamos a encerrar decenas. Chicos, ¿cuánto tiene una decena? Vamos a ver si se recuerdan. Una decena. 10. 10. Perfecto. Tiene 10. Muy bien. ¿Qué opinas, Susana? En unidades todavía no lo vamos a hacer. ¿Oíste, mi amor? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a encerrar dentro de un cuadrado o dentro de un círculo 10 jocotes marañón. Lo que usted ve ahí, esas figuritas naranja y amarillo se llaman jocote marañón. De esa fruta viene la semilla de marañón, que es como una especie de maní, pero se llama marañón. ¿De dónde sale el marañón? Del tallo, de esa cosita gris. ¿Ven que el tallo es gris? Esa es la semilla. A esa semilla la procesan, la pelan, la limpian y es la semillita de marañón. Ahora con la parte amarilla, pues hacen un rico fresco, se llama jocote marañón. Dime, mi cielo. Entonces hay que circular 10 jocotes marañón y después tenemos que ponerlo en la recta numérica. Sí, vamos a ir encerrando de 10 en 10, ¿ok?
Y luego pasamos a la recta numérica. Dime, Jeromy, ¿alguna pregunta? Es de los colores, de un color diferente. Como tú quieras, mi amor, de colores, de un solo color o con lápiz. Hay que hacerlo como usted lo está haciendo ahí en la pantalla. Si tú quieres. Yo te sugiero que sí. Yo te sugiero que sí, ¿oíste? Vamos a ir de 10 en 10. Vean, dentro de un cuadrado o dentro de un círculo tienen que haber 10 jocote marañón. Pero casualmente no me alcanza para hacer otro grupo de 10. Como no me alcanza, no lo rodeo. Y en la tabla o en el cuadro de posiciones que leí yo, Iker, vamos a escribir el total de jocotes marañones que me salieron. 50. Bueno, hay más de 50. Vean, pues, 10, 20, 30, 60. 40, 50, 60. Y los 5 que me sobraron. Serían 65. ¿Seguros? Sí. Es correcto, son 65. Vean, escribí el 65 dentro de la tabla o en la cajita de posiciones. Abajo en la recta numérica, solo termino los números de 10 en 10. Sí, ya terminé la recta numérica. A ver, Luis Pablo, ayúdame. Después del 10, ¿qué tengo que escribir entonces? 20. ¿Después? 30. ¿Después? 40. ¿Después? 50. ¿Y de ahí? 60. ¿Y después? Y ya terminé 80. Eso. 70. El último es 80. Gracias, mi amor. Muy bien. Bueno, yo ya ahí terminé eso, mis. Ah, súper, muy bien. Súper, súper increíble. Ya lo terminaste. Chicos, vean. Nuestra meta era llegar hasta la página número 79. Ya van a ser las 11:10. Entonces, vamos a tratar de avanzar al ejercicio 3. Y si no terminamos la página 79, ustedes la terminan en casa. ¿Oyeron? Entonces, si no da tiempo, la página 79 queda de tarea. Pero yo calculo que tal vez sí nos da chance, dirían, de terminar hasta el 3. Voy a borrar lo que está aquí, ¿ok? Para poder enfocarles el ejercicio número 3, ¿oyeron? Entonces, para los demás, ¿ya terminaron de copiar esto? Carlitos, Giovanni, sí, Jorgito. Ya pueden moverse a la otra página. Es que yo no me puedo mover, pero sí voy a avanzar. Son bromas. Bueno, vamos al ejercicio número 3, en donde encontramos unos aros. Sí, claro que sí. Sí, mi amor. Ok. Supón que en cada árbol hay 10 manzanas y escribe la cantidad de manzanas que tiene cada grupo y cómo se lee. Gracias, mi amor. Gracias, Adri. Bueno, entonces vamos a suponer que cada árbol tiene 10. Voy a contar el total hasta las manzanitas que están sueltas. Vean, en este árbol hay 10. 10, 20, 30, 40. Y ahorita cuento cuántas manzanitas sueltas hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 8. 7. Por ahí dicen que 8 o 7. La respuesta correcta es 8. ¿Y 40 más 8? 48. Entonces escribo el 48 en dígitos, en el cuadro celeste y en la línea escribo el nombre. 48. Yo me salí un poquito del cuadro porque la letra está bastante grande.
Vamos a ir con el siguiente. 54. Muy bien, dicen que 54. Y es correcto, hay 54. Ahí cuidan mucho su ortografía, ¿vieron? Hay 54. 90. ¿Seguros que hay 90 en el otro? Contemos bien. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Ahí encontró la pantalla ya y son 80. Ahí está, 80. Vamos a ir con el último árbol. Recuerden que tienen que contar las manzanas sueltas. Bueno, veamos, aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 y 66. Correcto, hay 66. Lo escribo en dígitos y a la par, 60. Todas van con S de serpiente, 60 y 6. Cuiden mucho su ortografía, mi amor. Yo aquí le estoy escribiendo en la pantalla la forma correcta de escritura. Procure que le quede de esta manera. Mis amores, hoy sí no nos da tiempo de hacer el número 4. El número 4 lo vamos a dejar para que lo terminen en casa. ¿Lo oyeron? Ahora, escuchen muy bien antes de despedirnos y antes de ir a resolver dudas. Vean, ¿qué me va a mandar a Messenger? Los que vienen al colegio, si quieren me mandan fotos de la carátula. O cuando venga. Necesito fotografía de la página número 79 terminada. ¿Oyeron? Solo la 79, porque fue la que no terminamos, solo nos faltó el inciso 4. Ahora, quien ya haya terminado el inciso 3, con mucho gusto se puede retirar y prepararse para la clase de física. ¿Oyeron? Sí. Adiós, mi amor, entonces me despido. Adiós, chicos. Adiós.